En este vídeo vamos a hacer un elegante bolso de tela utilizando una pieza metálica conocida como boquilla, que da forma al bolso y funciona como cierre. En la caja de descripción del vídeo te dejo el enlace donde podrás obtener este ebook descargable con todas las indicaciones paso a paso, patrones, medidas, materiales, trucos y consejos para realizar todos los bolsos de este curso online con enlaces a los vídeos de YouTube. Los materiales que vamos a necesitar son 50 centímetros de tela de algodón, puedes utilizar dos telas distintas para el forro y para el exterior del bolso, 50 centímetros de guata, una boquilla para bolso y, opcional, una cadena gruesa. En primer lugar, vamos a hacer el patrón. Coloca la boquilla sobre un folio y marca el centro. Traza la línea curva desde el centro hasta el extremo y marca también la línea desde el extremo. Añade 2 centímetros más en horizontal. A partir de esta marca, traza una línea vertical. Añade medio centímetro por la parte superior y dibuja de nuevo el arco de la boquilla. A partir de esta marca, traza una línea vertical y marca la medida que quieres que tenga tu bolso de alto. A continuación, marca una línea horizontal con el fondo del bolso. En este caso yo he marcado 4 centímetros. Y otra línea vertical de la misma medida para formar el fondo. Por último, traza una línea horizontal hasta la esquina. Recorta todo el patrón alrededor. Dobla la tela por la mitad con el revés hacia afuera. Coloca el patrón en el doblez de la tela y sujeta con alfileres. Recorta todo alrededor a ras del patrón sin dejar margen de costuras. Marca con un piquete el centro de la parte superior y el lugar donde comienza la boquilla. Corta dos piezas iguales de tela exterior, dos piezas de guata y dos piezas de tela de forro. Une la guata a las piezas exteriores con un pespunte o un zigzag en el extremo. Coloca una pieza exterior encima de la otra haciendo coincidir los derechos. Sujeta con alfileres. Pasa un pespunte por los laterales hasta los piquetes y por la parte inferior. Abre las esquinas como ves en la imagen, volcando las costuras una hacia cada lado. Y pasa un pespunte por esta línea para cerrar el fondo del bolso. Monta las piezas del forro de la misma manera. Ahora vuelve el forro del derecho e introdúcelo dentro del cuerpo del bolso que habrás dejado del revés. Haz coincidir las costuras y sujeta con alfileres.
pasa un pespunte por toda la línea superior, dejando una abertura para poder darle la vuelta. Recorta el exceso de costura, recorta el exceso de tela de la costura y haz unos piquetes en las partes curvas para poder dar bien la vuelta. Vuelve el bolso del derecho. Pasa un pespunte todo alrededor al filo para cerrar la abertura que habías dejado anteriormente. Dobla el bolso por la mitad y marca el centro. Haz lo mismo por los dos lados. Para coser la boquilla, yo voy a utilizar este hilo de bordar con los 6 cabos y una aguja gruesa. Comienza a coser la boquilla desde el centro hacia uno de los extremos, asegurándote de que la tela queda bien metida en el interior de la boquilla. Cuando llegues al extremo, remata y corta el hilo, escondiendo el sobrante por debajo de la boquilla. Y ahora comienza de nuevo por el centro, escondiendo el nudo dentro de la boquilla y cose hasta llegar al extremo opuesto. Puedes ayudarte de un punzón para introducir la tela dentro de la boquilla. Ya que este de pespunte queda bastante decorativo, puedes elegir el color de hilo que más te guste. Y así es como queda nuestro bolso terminado. Para acabarlo, puedes añadir una cadena gruesa que te servirá como asa. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.